no, ahí nos veremos. Aquí andamos, amigos, ya en este lugar. Observen, miren cómo estamos aquí. Hola, amigos, amigos de Fran Detector Nayarit. Es un honor estar aquí otra vez haciendo un video para ustedes en este lugar. Miren, miren nada más cómo está, cómo se ve. Nada más, miren, observen. ¿Les gusta? Este es un video más para ustedes, Aquí como que están loteando aquí ya para terrenos de casa. Ya tengo aquí un momentito, ya está el poderoso allá enfrente, miren. Está fallando, me lo traje para probarlo y aproveché para buscar. Aquí andamos, amigos. Aquí andamos, miren, ahí dice, letrero, se vende. Entonces, amigos, aquí andamos prospectando, buscando tesoros, buscando metales. Y los invito, amigos, que se suscriban al canal, comenten, den like, activen la campanita, lo más importante. Y miren mi video, amigos. Aquí les traemos este nuevo video. Y los invito a que se suscriban, amigos. Hay que llegar a los 1000. Hay que llegar a los 1000. Se los agradecería su apoyo, amigos. Su apoyo. Por lo pronto, amigos, aquí, en este lugar, aquí venía yo. Y miren, aquí tengo un tenedor. Miren, y está muy delgadito, amigos, muy delgadito. Miren, y la figura que tiene, ¿la observan? Ya llevamos el primer hallazgo por encima, amigos. Continuamos en el siguiente tono, lo veremos. Aquí continuamos, amigos, aquí en las falditas del cerro, miren. Y aquí me acaba de dar un tono. Muy bonito el tono, amigos. No quiero pensar que este tono vaya a ser de un bote. Por favor, que no sea, dijeron. Vamos a ver. Una ojiva como de 9 milímetros, ya quedó impactada ahí. No sé si se esté viendo. Pues continuamos, amigos. Amigos, continuamos aquí, miren, en esta área. Y aquí está. Bonito tono, amigos, bonito tono. Bonito tono, falta que salga algo ahí. ¿Ya? Está borracho este. Se va a caer. Se va
va a caer, amigos, se me va a caer. Se quiere caer porque está borracho. Miren nomás. No se deja. Vamos a ponerle una patita. Y ahí vamos a ver si va. Buen tono, amigos, buen tono. Esperemos que es algo buenísimo. No encontramos el tono, amigos, no encontramos. Ay, amigos. Miren, amigos, lo que acaba de salir. Miren, amigos, miren nomás que se asoma ahí, amigos. ¿Ya lo vieron? Es un reloj, amigos. Un reloj. Un relojito, amigos, miren. Miren. ¿Lo están viendo, amigos? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Y yo no andaba por aquí, es la segunda vez que ando por aquí. Pero, ¿ya lo vieron? Que salió, amigos. Miren, bonito hallazgo, amigos. Bonito hallazgo, nomás que es un cucú. Un relojito bonito, amigos, miren. Así es como se encuentran las cosas, amigos. Saliendo a buscar. Saliendo a buscar salen las cosas. Ahí nomás para que lo vean. Pues continuamos, amigos, miren, en este panorama. Ya a mi izquierda ya pues ya hay casas. Pero esto es lo que están loteando. Aquí en estos lugares, todo por estos lugares aquí pasó el Tigre de Álica. Todo esto es por el poblado de La Cantera. Y todo eso, amigos, es donde he andado buscando, allá enfrente donde se ve blancoso. Y allá está el Cerro Picacho, amigos, allá hasta el fondo. Y también, miren, allá donde está el tinaco aquel que se ve allá, es donde estaba hace unos videos antes. Amigos, continuamos. Miren, amigos, aquí continuamos todavía en este lugar. Miren, vengo rastreando, miren, y fíjense lo que. Es una ojiva antigua, amigos. Esta es una ojiva antigua, nomás para que sepan, miren. Esta sí es una ojiva antigua. Nomás para que vean que lo que les digo de este. Por aquí anduvo la gente del Tigre de Álica, o el Tigre de Álica, amigos, nomás para que vean. Esta es una bala ojiva antigua. Continuamos, amigos, miren. Miren nomás esta área. Ya vengo de ahí arriba y ya vengo bajando. Esto le voy a dar de aquí al árbol a ver qué sale. Continuamos, amigos. Vamos, miren. Aquí tenemos aquí ahorita a un niño que le sorprendió que estuviera yo aquí buscando moneditas, y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Vamos a ver qué sale aquí, amigos. Pues miren que salió un aluminio, amigos. Un aluminio. De modo, continuamos, amigos. Amigos, aquí tenemos otro tono, miren. Vamos a ver qué es lo que sale. Pues, una putada, amigos. Aquí está, miren. Continuamos, amigos. Amigos, a ver. Tenemos otro tono, amigos.
Y es un bote. Puros botes. Puros botes, vale. Y luego. Aquí andamos, amigos, todavía, miren. Ya nos cambiamos de lugar. Miren el arroyito. Este bonito arroyito. Andamos ahí casi pegados al libramiento, ahí está. Ahí va el carro. Y aquí tenemos un tono. Vamos a ver qué es, amigos. Y a ver qué sale. Ya salió, amigos. Ya salió, miren. Miren. Monedita de a 2 pesitos, amigos. ¿Te fijan cómo me daba el tono? ¿Ve? 2 pesitos. La otra vez que fuimos allá a buscar con mi amigo el Greco y yo, este tipo de vegetación que está, nos trajimos unas garrapatas, esas guinas, amigos, que por todo el cuerpo las traía en la noche, andaba sacando de cuenta como que fueran pulgas. Vamos a darle una barradita aquí, a ver. A ver si no me lleno de esas conchillas. Bueno, vamos a enviarle porque ya es mucho. Continuamos. ¿Están viendo el tono ahí, amigos? No, no se ve que sea, ¿eh? Pero todos esperemos, todos esperamos a que sea algo bueno. Es aluminio, amigos. Ahí está, mire. Continuamos. Tenemos otro tono, amigos. Vamos a ver qué es lo que sale. Corcholata, amigos. Corcholata. Continuamos. Amigos, aquí tenemos otro tono. Se escucha como moneda, me lo marca como moneda, amigos. Pero vamos a ver qué sale. Quiere salir, amigo. Ahí está. Es una bala, amigos. Mira. Una balita. ¿Alcanza a ver? Ahí está. Por eso lo daba tonito. Lo perdí, pero ahí está, amigos. Continuamos. Vamos a ver, amigos. Acaba de dar un tono aquí. Vamos a ver qué es lo que sale. Está blandito, amigos. Ya salió, amigos. Era aluminio. Continuamos. Aquí me acaba de dar un tono, amigos. Muy, muy rincón y de repente. Estoy sospechando como que es un bote.
Muy sospechoso está. Muy sospechudo, amigos. Vamos a ver si ya salió o no. Pues ya salió, amigos, pero vamos a ver ahora qué es. Miren, amigos, porque unos carros nomás para que vean. Miren. Pero continuamos, tapamos el hoyito, el uyuyuy, continuamos. ¿Más dónde salimos ahorita? Caminito bueno, para que hubiera algo. Aquí, allá, vamos aquí el reloj y puras ojivas. Pero miren, amigos, dónde está saliendo el desagüe del nuevo fraccionamiento ese que está caliente. Ahí está el tubo, miren. Uno negro. Ay, no. Continuamos, amigos. Vamos a pausarlo porque ya va varios. Amigos, nos cambiamos de lugar y fíjense, ahí va el libramiento. Libramiento norte. Fíjense dónde andamos. Es para que vean. Nos cambiamos y le dimos esta tierra, que fue donde saqué la moneda de a peso, de 2 pesos. Pero de todos modos, amigos, miren, aquí está. Este es un pedazo de hacha. Se quebró. El cuchillito, una aguja con la que cosen los costales para el rastrojo, maíz. Miren, el clavote. Este ahorita lo acabo de sacar, estos tres. La tuerquita chiquita. El reloj, amigos, miren, miren. La monedita de 2 pesos y las balitas, las ojivas, miren. ¿Cómo están? ¿Y andáis, ah? No, pues, amigos, pues les pegamos un rato. Venimos a calar el carro, pero pues no ha fallado. Y más parado, ¿verdad? No, pues, amigos, los invito a que se suscriban al canal, le den like, activen la campanita, compartan. Para llegar a más suscriptores, amigos. Nos veremos en la edición del video. De las poquitas cosas que salieron. Nos veremos. Ah, se me olvidaron los saludos. Saludos para el Greco, Augusto, Detectando Nayarí, el Güero. El Güero Detección y Pesca, el Güero Nayarí. Detención Latina, Imperio Cali de Oro, Imperio de Oro. ¿Verdad? Ahí, no me acuerdo de más, amigos. Así que nos veremos.